Buenísimo. Bueno, ahora sí, estamos esperando a Euge Cravioto. La verdad que para mí es un poco difícil sentarme acá adelante a hacer una entrevista porque bueno, ahora sí, siempre las he hecho a través de la radio o a través de telefónicamente hablando, pero nunca las he hecho de esta forma, poniendo la cara, entonces me resulta un poco difícil poder hacerlas. Pero bueno, esta situación amerita que nos tengamos que empezar a aggiornar a este tipo de situaciones. Soy un poco movedizo, por eso es medio complicado que me quede quieto, lógicamente. Pero bueno, vamos a esperar a Euge, que vamos a empezar a hablar un poco con ella para hablar un poco de la banda, para hablar un poco de cómo está viviendo toda esta situación y cómo se está manteniendo la banda a distancia para ensayar y demás. Así que bueno, apenas Euge se conecte, recién hablé por teléfono con ella, se estaba terminando de poner bella porque hay que estar lindo. Sí, Fede me contestó, así que gracias. Mientras tanto, les voy a contestar algunas cosas, les voy a contar algunas cosas. La web sigue funcionando. En este momento se están haciendo actualizaciones en la misma, aprovechando este tipo de situaciones que nos incumben a todos y que nos tienen así un poquito paralizados y todo a través de la pantalla. Y la verdad es que nosotros también tenemos ganas de poder entrevistar más seguido y de poder salir a hacer fotos y cubrir eventos, porque es a lo que nos dedicamos hace 10 años ya. Y bueno, por ahora hay que guardarse, hay que cuidarse mucho, y no queda otra más que cuidarse uno y cuidar a los demás. Así que bueno, hay que esperar, no queda otra, pero ya vendrán tiempos mejores en los que nos podamos a ver, ahí vamos, que Euge nos conteste. Ahora sí tengo pantalla partida. Hola, Nico. ¿Cómo andamos, Euge? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, acá, la verdad que bien. Después de la tormenta en la terraza. Qué lindo. Después de la lluvia. Ayudó un poquito, ¿no? Sí, está bueno. Los días, yo soy muy team verano a full y me encantan los días de mucho calor y cagarme de calor y transpirar me encanta. Pero estos días así, medios grisáceos, tienen su cosa nostálgica, su cosa linda, ¿no? Cuando llueve, poner acá recién vino, ¿y dónde hago el vivo? Bueno, voy ahí a la terracita, al aire libre un toque. Está lindo. ¿Cómo la vienen pasando a esta cuarentena que para muchos es eterna, para muchos es difícil? Sí, no, para mí no es difícil. La verdad, te digo, yo disfruto mucho estar en mi casa y cuando viste que estamos a veces viajando, qué sé yo, de acá para allá, y entonces a lo mejor no tenemos tanto tiempo de disfrutar, pero ahora disfruto estar en mi casa, por ahí, bueno, por supuesto, por el tema del laburo, digo, pero eso ya está procesado de alguna manera. Así que opino desde ese lado, digo, de cualquier persona que se quede en su casa. ¿Cómo se aggiornan para el tema de los ensayos? ¿Cómo se aggiornan para estar al día con el tema de la música, ¿no? Porque como toda banda necesita ensayar, necesita seguir ajustando cositas que siempre uno encuentra. Sí, y bueno, y ahí estamos viendo cómo se va desarrollando toda esta cuestión, a ver si prontamente ya podemos estar en contacto y retomar los ensayos, y si no, bueno, habrá que pensar
no sé, ensayos cibernéticos de alguna manera. Pero bueno, viste, qué sé yo, vamos, como todos, como somos los humanos, nos vamos a ir adaptando a las cuestiones que aparezcan. Euge, son una banda que marcaron un camino allá por 2012. Me acuerdo el primer reportaje que te hice y la verdad que hasta el día de hoy sigo sosteniendo lo mismo que te dije aquella vez. ¿Cómo surge la idea de crear a Mamita Peyote? Porque en ese momento donde el rock clásico y el rock quizás un poco más cuadrado, por decirlo de alguna forma, estaba en auge, ustedes deciden salir a la cancha a exponer otro tipo de música. Sí. No sé si otro tipo de música, sino hacer lo que nos divirtiera, lo que nos gustara a nosotros, ¿no? Por ahí, viste, lo que nos pasaba. Me acuerdo de esa. ¿Sabes lo que tengo todavía? Tengo el diploma de banda revelación que nos dieron en el programa. Fuimos los primeros que los premiamos, ¿viste? lo tengo ahí guardadito. Te decía, hicimos como que no craneamos un poco eso en ese sentido. Sí estaba repensado en el que, bueno, queríamos armar un proyecto que sea serio, que queríamos laburar. Pero el tema de la cuestión así, nos pasaba que íbamos a escuchar, por ejemplo, me pasa a veces, voy a escuchar un recital y escucho una hora y media de todo reggae y me aburre muchísimo, y una hora de todo cumbia y también en un toque ya no tengo más ganas de escuchar cumbia, una hora y media. Y así con todo, ¿viste? Es como que como que la monotonía ya se vuelve como monótono, ¿no? Cuando estás en un solo plano. Y bueno, y eso nos pasaba. Entonces, y como que lo asociamos a la cuestión de que escuchamos muchas cosas, muchas bandas distintas, muchos géneros. Ahí es como que al collana, decimos, vamos a hacer nuestras canciones que nos gusten. Porque es de reggae, no, de tal cosa, no, es de todo, es de lo que se nos cante, hacer una canción en ese momento. ¿Cómo fue un poco la elección del vestuario? Porque Rosa, entre los circenses por ahí, también el show de ustedes, también por momentos Rosa los circenses, y los gitanos, es muy divertido a la hora de verlos por primera vez, llama mucho la atención la puesta en escena, además de la música. ¿Cómo fue esa elección? ¿Fue pensada o no? Todo fue como un poco pensado y un poco no. Todo fue como así, muchas cosas sucedían, iban sucediendo, decían, uy, eso está re bueno, vamos a hacerlo. Y bueno, y nada, y fueron ahí saliendo cosas. Sí, esta cosa de, esta impronta de decir, bueno, no es un momento más en el show. El show, digo, no es un momento más de nuestra vida, no es como que nos vamos a, no sé, de los chinos a comprar algo, qué sé yo, así que vamos a tener un buen outfit, vamos a divertirnos con eso también, y nos parecía como que, como es el momento más importante de la vida del músico para nosotros, subirse a tocar, a estar ahí tocando, ¿no? Estar en contacto con los que tienen ganas de verte, escucharte. Nos parecía que teníamos que estar como a la altura de la circunstancia también desde esa perspectiva. Así que nada, ahí estuvimos sí. Creando outfits. Cuando arrancó todo, ¿imaginaron llegar a recibir tanta cantidad de premios, al Cosquín, a estar en Estados Unidos recibiendo premios? ¿Imaginaron eso? ¿Era un poco la meta o los sorprendió? No, uno, qué sé yo, lo tiene ganas de que sucedan, lo añora o lo desea, lo, qué sé yo, está bueno, uy, qué bueno si pasara tal cosa. No sé si son metas, las metas es poder estar haciendo esto y laburar esto y sin preocupaciones y hacer esto que nos gusta, que es la música, que es esto que hacemos, hacer canciones.
y dar shows. Esa es la meta, poder hacer de esto tranquilos, trascender, que trasciendan nuestras canciones, que viajen. Esa es nuestra meta, digamos. Ser felices haciendo lo que hacemos. Con eso ya estamos muy, pero muy contentos, verdaderamente. Y después, bueno, lo que venga ahí, sumado o así de que te lo da el universo, siempre es una gratificación, está re bueno, ¿no? Nos ha hecho muy felices, todas esas cosas que vos nombraste nos hicieron muy felices, por ahí también sirven como, viste, como propulsores, como si, pucha, bueno, tan mal entonces no estamos haciendo las cosas, o bueno, cuesta un montón todo, porque nos cuesta un montón todo, pero bueno, también hay cosas lindas, viste, es como que de eso, como que sirve para eso, para mí, a mi punto de ver, es como que sirve para eso, son como mimos, viste, cuando te dicen a alguien, te leí, te escuché, qué bueno que estuvo lo que escribiste, qué bueno que estuvo el programa. Es como que las repercusiones y los mensajes de la gente satisfacen a veces mucho más que los premios, ¿no? Totalmente, sí, así es. Para mí que tenemos que interactuar con nuestra persona que nos está ahí viendo. Estaría, ¿no? Estaría bueno que empiecen a interactuar y a preguntar cosas también. Euge, han tocado con muchos... Sí, han tocado con muchas bandas muy muy reconocidas, y una de esas fue La Vela, sí, en la cual han sido teloneros y después te han invitado a participar. No viene de ahora, hace rato que son amigos de La Vela. ¿Cómo surge esa amistad? Porque nos invita Limited Producciones y... nos invitan a participar de la fecha y bueno, y estuvimos ahí, ellos nos escucharon tocar y se recoparon y les re gustó, y entonces cuando después terminamos de tocar y bajamos a los camarines, que estaban ellos también, nos dijeron, tiene ganas de... Nosotros habíamos preparado una canción como de ellos, como un pedacito, como para agitar al público, qué sé yo, como, sí... nada, de buena onda, y que le gusta a Charlie, una canción que le gustaba a Charlie, y la hicimos y le gustó, y entonces me invitaron a cantar esa canción después con ellos en el show, y ahí ya pegamos buena onda en el camarín, compartiendo anécdotas, estaba tejiendo, me acuerdo, el enano, y no sabía, se fue muy, muy... muy sorpresivo, teje, en el camarín teje. Sí. Son muy humildes, son muy buena onda, cosas que por ahí te sorprenden, porque por ahí uno los tiene allá arriba, y por ahí sorprenden algunas cosas. Sí, divino, los dos, el Cebolla también, toda la banda, re buena onda, la verdad, súper... gente común y corriente, accesible, digamos, viste, que no pretenden ser nada. Muy buena onda, la verdad, muy buena onda. Y estaba, me acuerdo que estaba tejiendo un gorro para alguien, no me acuerdo para quién estaba tejiendo un gorro, y me prometió una bufanda que todavía estoy esperando, después lo voy a hacer acordar. Pásen a acordar, pues después cotizan bolsa, esas cosas cotizan en bolsa. Sumaron una voz femenina más a la banda. Sí, un coro. Sole Gauna está ahí. Pusimos un coro, yo tenía hace mucho ganas de sumar una voz. Estamos entre masculina, femenina, pero bueno, después apareció ahí el nombre de la Sole, y es amiga y la admiro muchísimo y la quiero muchísimo, así que dijimos vamos por ese lado, y bueno, estamos ahí con coros también. Tremenda ahora. Voz. Tremenda voz. Sí, la Sol es impresionante. Euge, ¿cómo venís con esta cuarentena? ¿Venís componiendo cosas nuevas? ¿Afinando cosas que han quedado desafinadas por ahí, dando vuelta alguna cosita en la cabeza?
o estamos escribiendo para un nuevo disco? Estamos hace ya bastante que empezamos a cranear lo que van a ser las canciones que se vienen. Estamos ahí armando, tenemos como muchas preideas, ¿viste? Entonces es como que tratamos de decir, bueno, concentrémonos de todas las que más queremos que salgan, las canciones nuevas que más queremos, ideas que más queremos desarrollar, tratamos de ir por parte y concentrarnos en dos, por ahí en una, en dos o en tres. Entonces ahí vamos como laburando por parte. Viste, yo voy por un lado escribiendo la letra, o la tocamos, la zapamos, y bueno, y ahí un poco y un poco, pero sí, estamos acá craneando cosas nuevas, y disfrutando este tiempo, que yo creo que hay que aprender a disfrutarlo, me parece. Sí, totalmente. Creo que tiene su lado bueno, ¿no? Creo que esto ayuda mucho también a aprender a ser solidario, que quizás en muchos aspectos no lo somos o no aprendemos. Y también a la convivencia, ¿no? Con la familia, al estar más conectados con el otro, porque estamos muy conectados a través del teléfono y demás, pero en el mano a mano a veces es como todo muy express. Y hoy no queda otra. Sí, es así, para mí también, y está bueno esto de hacerse la reflexión. Yo creo que después de esto hacer como que hay muchas reflexiones al respecto. Primero esto, como bueno, lo que vos decías a nivel personal, a nivel con la relación, o sea, intramuros, siempre me gusta decir a mí, de lo cercano, pero también hay una reflexión muy obligada, creo yo, que esta es como que tendría que ser la enseñanza, si es que hemos de aprender algo en esta vida, es que tenemos un tirón de oreja totalmente en cuanto a la responsabilidad social y a responsabilidad civil, y entender finalmente lo que se trata cuando uno habla de que la sociedad somos todos, de que la patria es el otro. Por ejemplo, mirá, si esto no hubiese pasado en otro momento, hace 2 años atrás, no teníamos Ministerio de Salud y hubiese sido un desastre. Eso también es como una reflexión muy importante, esta de que lo que significa un Estado presente que salga a bancar la movida, que dé ayuda a los que necesitan, que están hasta las manos, que se estén moviendo, que haya un Estado que no esté y que cada uno se tenga que arreglar como se pueda arreglar. Entonces no es lo mismo una persona que vive en un barrio muy muy humilde, no se va a poder arreglar de la misma manera que alguien que vive en el mejor country de Funes. Entonces, para eso se necesita el Estado, y me parece que todo esto nos tiene que llevar a esa reflexión, nos tiene que enseñar la importancia de entendernos unos con otros, estamos todos en la misma, lo que le pasa a uno, le pasa al otro, y formamos todos parte de un país, y me parece que eso tiene que ser como muy, tiene que entrar. Por otro lado, pensaba el otro día que me puse a releer algunas cosas, en el daño que hacemos como humano en el planeta, que leía que en Buenos Aires con esta cuarentena se redujo al 50% la contaminación del aire, que en Italia se empezaron a cristalizar las aguas. Entonces me parece que es un llamado de atención en muchos aspectos para el ser humano, en la relación con el otro, en la forma de interactuar con la moneda, en la interacción del Estado con la gente y de la interacción de nosotros mismos para con el planeta mismo. Totalmente, sí. Bueno, todo eso es producto del sistema capitalista consumista en el que vivimos, digamos. ¿Por qué se contaminan las cosas? Porque se hacen plásticos, porque se hacen cuestiones, porque se hacen cosas para que la gente consuma, para toda esa cosa de lo rápido, y consuma para que otra persona gane plata,
Entonces tenés la gente consumiendo, otro ganando un montón de plata que le importa 3 huevos y medio lo que tira al mar o la contaminación que hace, y uno, como está en la suya, está en el día a día, a ver, tengo que pagar la cosa, bueno, a ver, uy, tengo que tocar acá, vos está, uy, tengo que redactar esta nota, o tengo que ir a cubrir esto. Uno, como está en la suya, y así cada uno en su casa, los 40 millones acá y los no sé cuántos mil millones del mundo, va dejando pasar esas cosas. Entonces uno te pone a ver esta empresa, qué daño le hace al mundo a nivel contaminación. Te chupa 3 huevos eso, porque está en la tuya y porque ya estamos viviendo en este sistema capitalista pedorrísimo, que es súper caníbal, que te obliga a consumir, a consumir, a consumir, a tener, a tener, a tener. Si no tenés plata para no tener nada, entonces te tenés que salir del sistema, no servís, no me importa lo que te pase. Eso yo creo que es también una de las reflexiones así como más... Sabernos en cuanto al contexto, no solamente del pupo de uno, sino sabernos en cuanto a un contexto de país, de mundo, viste, de lo que nos pasa en general, ¿no? Parece. Sí, tal cual. Coincido. ¿Parece? Coincido en eso. Vi lo de los delfines, leí otras cosas sobre los niveles de... de contaminación en el smog, ¿viste? ¿Cuánto bajó en los gases, no sé qué cosa? En India apareció un animal que hacía 15 años se daba por extinguido, por ejemplo. Eso no lo vi. Posta. En las costas de Italia se acercaron delfines. Entonces, me parece que es un llamado a atención del planeta para con nosotros. Me parece que es un poco... a abrir un poco la cabeza, y es no solamente la plata, cuidemos el lugar donde estamos, porque si lo seguimos haciendo mierda como lo venimos haciendo mierda, no solamente no vamos a tener guita, no vamos a dejar de existir. De eso creo que no nos estamos dando cuenta. Fíjate, o sea, ¿a quién le sirve tener un montón de plata ahora si no puede salir de su casa? Si se contagia con el virus y tiene alguna una enfermedad preexistente o algo, por todas las más plata que tengan en el mundo, sí, lo pueden cuidar o algo, pero si le tiene que pasar lo que pasa... Antes de hablar con vos, leía, está el primer caso, el primer fallecido en Rosario, es el cónsul de Chile por coronavirus. Te estoy hablando de un cónsul. No sabía nada de eso tampoco. Recién, hacía 2 minutos que lo había leído antes de conectarme con vos. Así que bueno, estamos hablando de una persona que plata no le falta, que tiene un estado atrás que por ahí quizás lo banca, o por ahí quizás puede llegar a tener algún que otro privilegio por ser una clase diferente al resto de los demás, pero estaba complicado y acá no hay plata que te salve, no hay privilegio que te salve, no hay apellido que te salve. Acá es cuidarte. Es así, eso es lo esencial, o sea, creo que esto también nos enseña eso. Bueno, por eso, viste, hay como miles de reflexiones. Si uno tiene ganas de poner a hacerse las reflexiones estas, y si no, pones Netflix y te pones a ver series y no haces... A leer. No reflexionas ni una mierda. No, está bueno para ponerse a leer un poco de esos libros que quizás uno no agarra durante todo el año, o quizás los tiene acumulados y no tiene tanto tiempo. Sí, a mí no me enganchan mucho las series, vos sabés, me da... No, me he enganchado, he visto un par, pero... ¿Te cuesta? Sí, no, odio estar después porque soy súper de que quiero saber. Entonces la tengo que consumir en 2 horas y media... ¡Sos ansiosa! 5 capítulos. Sí... Y ya está, una vez que mordí el anzuelo, me tenés ahí sentada. Claro, no existo en el mundo excepto hacer eso. Entonces, como lo vivo de esa manera, casi nunca veo series, casi nunca. Euge, me quedé pensando en este nuevo material y llevándote un poco para la música.
me acordé la presentación del primer disco, me hiciste acordar a que estábamos en el medio de una jungla. La segunda fue una especie de gran burlesque. ¿En qué mundo imaginario nos van a meter en este tercer disco? Ah, vaya uno a saber. Estamos craneando muchas ideas y como muchas estrategias para los lanzamientos de este tercer disco. Estamos viendo la posibilidad, o te cuento un poquitito porque total estamos casi nosotros dos, así que no lo va a saber nadie. Tranquilos. Te lo puedo contar. Estamos viendo de la idea de ir sacando por bloques canciones a lo largo del año y después hacer una gran canciones nuevas. Estamos charlando todo el tiempo y todo el tiempo se nos ocurren cosas nuevas y todo el tiempo cambiamos de parecer. Eso nos pasa. Y ahora tenemos un poco más de tiempo como para poder pensarlo tranquilos, ¿no? Sí, sí. Aparte es muy aburrido porque va aburrido. Somos re los dos de estar hablando todo el tiempo de esto, del trabajo, la banda. Estamos todo el tiempo craneando cosas. Entonces, viste, como que está... Es que bueno, a veces se hace... Cuando uno lo siente tanto a lo que hace, es muy difícil dejarlo de lado quizás un rato o no pensar o no seguir pensando por más que uno esté en otra cosa. Por lo menos me pasa constantemente de ir buscando la vuelta de cómo puedo entrevistar, de qué puedo armar, de qué fotografía poder subir. Entonces, ese tipo de cosas que te quedan en la cabeza porque realmente lo llevas muy adentro lo que haces. Tal cual. Sí, todo el tiempo. Todo el tiempo me pasa eso. Así que estamos Euge, un último pedido. Así. Un adelanto por dónde va a ir musicalmente el disco. No, va a profundizar la cuestión de multigéneros. Va a profundizar muchísimo la cuestión. Para que me... Esperamos a Euge que se le cortó, ya estábamos terminando prácticamente la entrevista y nos iba a adelantar un poco por los rumbos que iba a tener este nuevo material discográfico. Hola Fede, ¿cómo va? Ahora vamos a hacer un vivo a través de Gente Sin Swing, que hay muchas novedades para poder hablar. Pero bueno, bastante interesante lo que nos venía contando Euge. Pudimos hablar un poco de lo que es fuera de lo musical. Hablamos un poco de absolutamente todo. Y nada, me parece bastante interesante todo lo que nos venía contando Euge. Que acá volvió, renació como el ave fénix. ¿Cómo le va? I'm back. ¿Se cortó? Bien, bien. ¿Qué pasó? No sé, se, por un, en un momento se te empezó a girar así la pantallita y se cortó. Suele pasar. Se veía todo lento. Pero bueno, volviendo a lo que veníamos hablando, ahora hay un poquito más de gente para que me cuentes un poco de por dónde viene el tema del nuevo disco. Se potencia un poco más esta recorrida multirítmica que nos gusta hacer a nosotros, que nos gusta a nosotros. Va por ese lado. Por ahí va a haber algunas cuestiones nuevas, pero bueno, estamos, como te conté recién, estamos todo el tiempo armando y desarmando y pensando y no y deshaciendo y cambiando de parecer todo el tiempo. Y estamos en la etapa bien de precreación, ¿no? Todavía ni siquiera empezamos a darle forma. Están ahí recién naciendo. Euge, sos una persona
que canta en inglés, que canta en francés, que canta en español. ¿De dónde viene ese multilenguaje? Soy cara dura, básicamente. No puedo ni cantar todos en castellano. No. Me gusta la cuestión de idiomática. Me gusta, siempre tuve mucha facilidad. Fui a inglés bastante tiempo en Firmat y también fui a francés durante 5 años en la escuela secundaria, pero de eso me acuerdo muy, pero muy poco. Sino la pronunciación, pero las cosas con las cuestiones gramaticales. Pero me gusta mucho. Los idiomas me gustan mucho. Me pareció ver por ahí a Charlie. ¿Está ahí? Sí, ahora no, ahora bajó. Pero si no, sí está. Lo hacemos venir con la guitarra, si no. Al toque roque. Euge, para mí un placer siempre hablar con vos. Las puertas de Deja Vu siempre están abiertas para ustedes. Y muchas gracias para prenderte en esta. Por favor. Niquito querido, yo guardo siempre en mi corazón muy, con mucho amor, muy cariñosamente, siempre todas las veces que nos has invitado, que has compartido toda nuestra la... Volvimos, ahí estaba. Volvemos para terminar la nota y te decía que desde ya muchísimas gracias por prenderte en esta nueva modalidad. Vos estás muy acostumbrada a interactuar con la gente y con las cámaras, yo no. Vos tenés que tener en cuenta que yo hablo a través de un micrófono, en una radio, y a mí me da mucha vergüenza poder exponer esto. Entonces, me experimento bastante... Se escucha todo así. Bastante raro. Ahí te escucho. La próxima te voy a invitar con Charlie para que podamos hacer algunos temas. Lo vamos a hacer en un horario un poquito más tarde para meter más gente a quizás sacarle un poco de la cabeza todo este tema del coronavirus, que no hay que tenerle miedo, sino respeto. Totalmente, hay que ocuparse. Así es, dale. Otra cita entonces, ya tenemos. Euge, muchas gracias. Un beso grande. Un abrazo enorme. Chau. Chau a toda la gente ahí que estaba...